Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta conferencia dedicada a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, misma que conmemoramos esta semana, como ustedes saben, el 8 de marzo. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial tuvo a bien autorizar esta conferencia. Agradezco también a las ponentes. Y pues vamos a dar inicio al tema que nos ocupa el día de hoy, sentencias con perspectiva de género desde la Judicatura Michoacana. Las personas que están conectadas por Zoom, les recordamos que habrá un formulario de asistencia que se colocará en el chat del Zoom para que estén pendientes y pues que nos acompañan de forma presencial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Daré el uso de la voz a las participantes de la tarde de hoy, conforme van haciendo uso de su exposición. Y va a iniciar la jueza Elizabeth Flores Santamaría, de quien me voy a permitir presentar su currícula profesional. Elizabeth Flores Santamaría es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle de Morelia. Aprobó la especialidad sobre la reforma en materia de justicia laboral convocada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de su Escuela de Formación Judicial. En el ámbito laboral, desde el año 2000 es servidora del Poder Judicial del Estado de Michoacán, desempeñándose como archivista, escribiente, secretaria proyectista de primera y segunda instancia, y a partir de septiembre de 2020 ha sido jueza de primera instancia del Estado de Michoacán en diversos distritos judiciales. Actualmente es titular del Juzgado Segundo Laboral de la Región Morelia. En materia del derecho del trabajo, ha sido ponente y asistente de diversos cursos, foros, conferencias y congresos nacionales e internacionales sobre la sensibilización, actualización, capacitación e implementación del nuevo sistema de justicia laboral en México. En el ámbito académico, ha sido profesora en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, en la Universidad La Salle de Morelia y la Universidad Latina de América, así como del Instituto de la Judicatura del Estado, donde ha impartido módulos sobre juicios orales, perspectiva de género, derechos humanos y derecho laboral en cuanto a nociones básicas del derecho del trabajo, sus principios, la conciliación y su aplicación en sede judicial. Y por tanto, la jueza Elizabeth Flores Santamaría nos compartirá la visión de la perspectiva de género desde el ámbito de la justicia laboral. Muchas gracias. Adelante. Gracias a usted, maestra Citlali, y también agradezco al presidente Jorge Reséndiz por la invitación a este evento, preocupado por la capacitación de todos nosotros. Como ya se anticipó, voy a hablarle sobre el tema de una sentencia en materia laboral. Para ello, les he preparado un material. Le pido por favor a Hugo, si es tan amable, en proyectarlo. Y mientras tanto, pues les doy la bienvenida a todas las personas que están aquí presentes de manera presencial y también a todos los que están presentes a través pues de las redes o de manera virtual. Comenzamos entonces. Ok. Pues se tiene. Ajá. Sí, es este mi culia. Aquí quiero cambiarle a la segunda. Muy bien, ya la tenemos. Dice, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esta es una expresión del español José Ortega y Gasset, que especialmente la usa para proyectar o hacernos saber que el hombre es por sí, pero también es muy importante para su desarrollo el entorno.
y que entonces todas las circunstancias que nos rodean las tenemos que solucionar o influir en ellas para tener una vida mejor. Voy a pedirle a Hugo si nos hace favor de proyectar el primer video y vuelvo a la frase enseguida. Ahora no viene el pinche Uriel, ¿verdad? ¿Cómo hay que ser para usar esto? ¿Cómo hay que ser? ¿Valiente? ¿Valiente? Porque esto parece más chico. Esto es muy alto. ¿Eh? Y con su casco. ¿Y este equipo de quién puede ser? De la Vera del Cuello. Vale, ¿y todas estas? De un médico de verdad o un veterinario. Tiene un hijo, se dedica a curar gente. Yo creo que es un paracaidista. Es alto, valiente y inteligente. De un presidente. Es de médico. Para un mecánico. Químico, robótico y presidente. Su nombre es Javier. Pues yo me imagino que se llama Gabriel. Luis. Andrés. Blas. Leo. ¿Quién se ha podido dar esto? Ahí, lo que tú quieras hacer es un insecto. Gracias. Muchas gracias. Pues como lo pueden ver, en menos de 2 minutos, este video nos proyecta mucho del presente, de ese presente que hemos naturalizado, que calificamos a través de los estereotipos y etiquetamos que por los roles de género, el hombre, el género masculino, es valiente, es fuerte y es inteligente. Y esto lo traigo a colación precisamente
para poner en contexto al público y poder aterrizar al final con la sentencia de qué es juzgar con perspectiva de género. Es precisamente, en palabras muy ordinarias, que el juzgador coloque en un estado de igualdad al hombre y a la mujer cuando va a dictar alguna resolución del tipo que sea. Porque históricamente a la mujer se le ha relegado y se le ha encasillado con estos roles de género, que, como lo dice al final el video, y que es muy importante, se consolidan los roles de género de los 5 a los 7 años. Entonces, incluso desde niños, las mismas mujeres, ahí en ese video, vamos naturalizando o aceptando que muchas profesiones u oficios son exclusivas para el hombre por esas características que ya se mencionaron. Entonces, juzgar con perspectiva de género tiene como finalidad que el juzgador analice cualquier situación de desigualdad que coloque principalmente a la mujer. Y digo principalmente porque esto se aplica para todas las personas, la perspectiva de género. Volvemos, por favor, a las diapositivas, Hugo. Y entonces es por eso que empecé con esta frase de yo soy yo y mi circunstancia, porque estas son nuestras circunstancias. Y si nosotros no coadyuvamos y colaboramos a cambiar esto, no nos vamos a salvar a nosotros mismos, porque nuestras generaciones irán heredando lo que vean de nosotros. Entonces le pregunto al público si cambió una, cambió dos. Bueno, muy bien. Esta ya se las expliqué, es muy breve, implica reconocer y rectificar la perspectiva de género, las desigualdades legales y culturales que afectan a todas las personas al fin de alcanzar la justicia. ¿Por qué enfatizo que las desigualdades legales y culturales? Porque hemos descubierto en estos últimos años que las desigualdades están en la propia ley. Y en materia laboral, que es lo que a mí me ocupa, hay muchas desigualdades que pudieran, se dicen, por los que saben, que son desigualdades indirectas. Es decir, que de entrada pudiera parecer un beneficio para la mujer, pero que al final le causan un perjuicio. Un ejemplo de ello es la jornada de medio tiempo, que se supone que es viable para la mujer, para que pueda ser ama de casa, pero también para que pueda trabajar. Pero ¿en qué redunda que tenga una jornada de medio tiempo? Que se le reduce su salario y que muchas veces se le niega el acceso a la seguridad social. Y eso está regulado. Y bueno, con el transcurso de la charla les voy a dar otros ejemplos. En materia laboral, tenemos que la perspectiva de género se enfoca en que las decisiones judiciales garanticen la igualdad sustantiva. Lo puse en negrito porque la igualdad sustantiva es un derecho que viene previsto en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 2, y que consiste en que todas las personas deben de ser tratadas o de tener las mismas oportunidades laborales y ya no ser distinguidas por cuestiones de género. Es decir, que se busca limar o restar las desigualdades por cuestiones de discriminación, principalmente contra las mujeres. Y esta discriminación puede ser por estereotipos, puede ser por roles de género, acoso laboral o sexual, hostigamiento y la brecha salarial.
Como médico, tenemos internacional a través de la convención 111, que es con todo acto de discriminación, y el convenio 190, recientemente ratificado por el Estado mexicano, que consiste en que los espacios laborales deben de ser libres de violencia. Por lo que ve a nivel nacional, tenemos a la Carta Magna, por supuesto, en el artículo primero constitucional que habla de la garantía de los derechos humanos y en el derecho y en el artículo cuarto que habla del derecho a la igualdad, porque precisamente esta igualdad sustantiva redunda, insisto, en que sean las personas tengan igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. Luego, en la Ley Federal del Trabajo, tenemos en específico los artículos 2, 3 y 3 bis, que en términos muy genéricos hablan o definen el trabajo digno o decente, que es aquel donde, como la palabra lo dice, se procura garantizar o proteger la dignidad entera de las personas. Incluso el artículo 3 bis nos habla de la diferencia, lo define en la ley categóricamente, de lo que es el hostigamiento y el acoso. Y por favor, Hugo, si nos pudieras proyectar el segundo video. ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de la posición? Un poquito, ¿no? Yo también salí, pero salí con una nena 18 minutos, una bomba. Fue la frutilla arriba de la torre. Igual este que se va a reír si es puto. Te digo que una nena de esa te puede convertir, ¿eh? Te trae de vuelta. Tan desagradable tenés que ser. ¿Qué pasa, Yami, con ese mal humor? ¿Qué está en esos días? Che, no la jodamos, Yami, que anda con esos días, así que nada de chiste, nada. Buenas. ¿Cómo anda el nuevo gerente? Felicitaciones. Gracias. La verdad, no me lo esperaba. Mirá. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Te quería hablar porque me enteré que le otorgaron a Julio el puesto de gerente de planta. Y bueno, como es un cargo en el que me vengo postulando hace tanto, quería saber por qué se lo dieron a él. No sé, que hace tan poco tiempo está, no se postuló. Ya no te preocupes. Nosotros vimos tu petición, pero no estás acorde al puesto. Pero me vengo capacitando hace mucho, tengo antigüedad. Agradecería no cuestiones mis decisiones. De acuerdo a tu condición, pensamos que no podrías dedicarte totalmente a un puesto con mayor responsabilidades. ¿Mi condición? Tu condición. Las responsabilidades, la familia. Pero Julio también tiene familia. Sí, ya lo sabemos, pero es distinto para las mujeres. Un poco cansada. Siempre es un gesto, una mirada nueva. Son muy machistas. Sí, ni me digas. Te juro que hasta pensé en irme. Hay un número de la empresa para hacer reclamos, ¿viste? Creo que voy a llamar.
Los lugares de trabajo deben garantizar trato equitativo y respetuoso. Si viviste o presenciaste alguna situación como esta o de violencia laboral, tu empleador tiene la responsabilidad de garantizar una respuesta. Trabajar en un espacio libre de violencias es tu derecho. Muy bien, muchas gracias. Como también podemos ver en el video, esta es la realidad del mundo del trabajo, donde primero se observa la referencia denigrante de una mujer enfrente de otra mujer por el género masculino, además de la agresión o el insulto o la ofensa que se deriva de sus días cuando ello es una condición natural. Y el techo de cristal para su derecho de ascenso o de promoción por el hecho de ser mujer, que a ella le genera una desventaja la responsabilidad familiar y de cuidado, mientras que al hombre se le genera un plus, porque se entiende que si el hombre tiene familia o ya se va a casar, entonces seguramente será un buen elemento en el trabajo porque va a sentar cabeza. Y finalmente termina el video en donde diciendo que todos merecemos un lugar de trabajo digno y decente. Y para aprovechar el tiempo, porque me quedan escasos 5 minutos, voy a aterrizar directamente en el caso de la sentencia que en el tribunal a mi cargo se ha dictado. Si podemos, por favor, regresar a las diapositivas, Hugo. Se los voy a platicar muy brevemente. Se trata de un asunto ordinario laboral sobre indemnización constitucional, es decir, por despido injustificado. Comparece una persona de la comunidad LGBT y alega principalmente que fue despedido por su preferencia sexual u orientación sexual, que en este caso es de gay. El asunto se tramita en el juzgado. Se va en rebeldía, pero dentro de las prestaciones legales, además de las prestaciones legales irrenunciables, que como nosotros sabemos, pues son los salarios de vengado, los salarios caídos, las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, etcétera. Este caso tiene la peculiaridad de que el accionante lo que solicita son como prestaciones novedosas una solicitud pública por parte de la institución educativa donde fue vulnerado. Él asegura que el acoso sexual lo tuvo de manera directa desde el primer día por su superior inmediato jerárquico. Pide entonces la disculpa pública, la pide expresamente en TikTok, en Face y en Instagram, y también pide que se haga una promesa por parte de esa institución educativa de que no se vuelva a vulnerar este tipo de derechos. Les decía yo, bueno, analizamos todas las pruebas. Ustedes saben que cuando hay un tema de perspectiva de género, el juzgador ve con lupa de manera escrupulosa la situación. Desafortunadamente, ese fue un juicio en rebeldía. Sin embargo, sí se condenó a las prestaciones parcialmente que el actor pidió porque había una denuncia que él había hecho a la Procuraduría sobre el acoso. Entonces, aunque iba en rebeldía, teníamos la confesión y adminiculando esa documental con la presunción legal y humana y la instrumental de actuaciones, pues el tribunal optó por sí condenar. Solamente que no condenamos, la condena no fue en los términos que él lo solicitó, es decir, que se hiciera pública y que se hiciera en esas redes sociales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, él en su narrativa de la presentación de la demanda y plantea al tribunal la manera en la que fue acosado y hostigado, sin embargo, ese hostigamiento se dio de manera privada entre esta persona, su líder inmediato, su jefe, su tutor, y él, y no fue vulnerado a través de las redes sociales. Es por eso que el tribunal sí ordena que se le restituya, aplica una tesis, bueno, aquí en la presentación se las puse, pero
ordena que la disculpa se haga dentro del centro de trabajo, en horas laborales y con los compañeros de trabajo. Y por lo que ve a su otra petición en cuanto al compromiso público de la no repetición de actos, el tribunal ordena, con base en los protocolos que mencioné y en el marco jurídico que mencioné inicialmente, esta es la jurisprudencia que sirvió de base, ordena que la escuela realice un protocolo para evitar la vulneración y que lo haga de manera incluyente respecto de todas las personas con independencia de su género, a fin de garantizar un lugar de trabajo decente y digno y libre de violencia y de discriminación. Por mi parte sería todo. Gracias. Vamos a hacer un espacio al final de las presentaciones de las juezas para intervenciones del público o bien por internet. Y le corresponde su turno a la jueza Amalia Herrera Arroyo. La jueza Amalia Herrera Arroyo es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana y cuenta con una especialidad, un posgrado en la División de Estudios también de la misma Universidad Michoacana. Amalia Herrera Arroyo ingresó a laborar en el año 1992 como escribiente en el Juzgado Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y en el año 2001 fue nombrada jueza de primera instancia, habiendo sido adscrita en juzgados de los distritos de Sinapecuaro, Morelia, Hidalgo, Marabatío, Zamora y Uruapan. En el año 2016, a la fecha, es jueza en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región de Morelia. La jueza Amalia Herrera Arroyo abordará el tema de la sentencia con perspectiva de género en materia laboral. Adelante, licenciada Amalia, muchas gracias. Gracias, gracias al señor presidente y a usted, maestra Citlali, por la oportunidad. Bueno, después de la muy acertada intervención de nuestra compañera jueza en torno a los temas de género, ya no voy a abordar yo nada de eso, creo que fue bastante acertada y muy amplia. Yo me voy a abocar exactamente al tema de una sentencia en materia penal. En realidad soy juez en materia penal y la sentencia es penal. ¿Me puedes explicar en breve tiempo cómo la estructuramos, cómo valoramos la, pues básicamente cómo valoramos la información y por qué llegamos a una determinación? En este sentido, fue una sentencia de carácter condenatorio. ¿Al micrófono? ¿No se escucha? Gracias. Fue una sentencia de carácter condenatorio, es un tema, una víctima menor de edad al inicio de los hechos y adolescente en el último hecho. El delito es violación equiparada y violación agravada, más alto. ¿En ese tono? Gracias. Comenzaré con una frase. Está en el protocolo para juzgar con perspectiva de género y refleja mucho de lo que la jueza acaba de proyectar en los videos. La frase es que el género es el conjunto de atributos asignados socialmente a la persona a partir de su sexo. Y efectivamente, como lo vimos, a partir del sexo hay una asignación de atributos y una percepción de la sociedad de cómo deben de ser los hombres y cómo deben de ser las mujeres. Los estereotipos, como también lo acertadamente lo comentó la compañera jueza, tan naturalizados, los normalizamos y a veces es muy difícil distinguirlos y convivimos con ellas en el cotidiano. En materia penal no es la excepción, en materia penal también, solo que la materia penal tiene sus particularidades derivados de la propia redacción de la norma, tanto constitucional como penal. Entonces,
En la práctica, nosotros como jueces penales, para la audiencia de juicio oral, encontramos problemas, falta de prueba, no se ofrecen para determinados aspectos, falta de información. Le pido que por favor me auxilie con la primera diapositiva. Es que para este lado se me hace más difícil. Falta de información, aunque está la prueba, no se produce información. La parte encargada, en este caso el Ministerio Público, de acuerdo con lo que establece la Constitución, es el que tiene la carga de la prueba, pero no obstante que tiene ahí la fuente original de la información, no la obtiene y eso genera problemas. Y el otro aspecto es la técnica en virtud de la cual se incorpora esa información. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 373 establece la prohibición de, en un interrogatorio directo, obtener información a base de preguntas sugestivas o conclusivas, y esa es una dinámica muy común en el momento de la producción de la prueba por parte del agente del Ministerio Público, incluso del asesor. El otro, en este sentido, como ya lo establecí, la carga de la prueba es para el Ministerio Público. La Corte, en tratándose del testimonio de menores, de víctimas de violación, abuso sexual en términos generales, en este caso violación, ha establecido que en su jurisprudencia que para que su testimonio pueda ser tomado en consideración, valorado de manera positiva por el tribunal, tiene que tener tres requisitos. Primero, ser verosímil. Segundo, tener corroboración. Y tercero, que no existan contraindicios que afecten la credibilidad de su información. Esos son los tres requisitos con base en los cuales nosotros analizamos el testimonio de una víctima de violencia, de violación o violencia sexual, cualquiera que sea. Esas son las tesis que en el caso concreto se aplicaron a la sentencia. Y en cuanto a las categorías sospechosas, de acuerdo a la Constitución, o condiciones de vulnerabilidad en términos de las reglas de Brasilia, porque esta sentencia está sustentada tanto en las CEDAW como en la Convención Belén do Pará, las reglas de Brasilia y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Entonces detectamos al inicio, que son dos, es una mujer y además es menor de edad, era niña en el primero de los hechos, son tres violaciones y adolescente en la última. La carga de la prueba, Ministerio Público, la pretensión de la defensa afectar la credibilidad de la información de los testigos, en el caso víctima, básicamente víctima, mamá de la víctima, y dos de los peritos. Surge entonces uno de los estereotipos, no se les debe de creer a las niñas, y las niñas o las mujeres acusan a las personas por venganza. Esa fue la tesis de la defensa. Pretendía entonces afectar a partir de estas dos circunstancias la fiabilidad del testimonio de la víctima. También hablaba pues de la hipersualización, porque decía que no era imputable al hecho, sino a los medios de comunicación. En suma, está estereotipos naturalizados contra derecho de defensa y de contradicción. De esta manera, la defensa le apostó a en este caso, afectar la credibilidad, no logró. Y a partir de ello, entonces, estos son los hechos materia de la acusación. Por favor, ¿me puede ayudar con la siguiente diapositiva? Creo que es esa, hecho materia de la acusación, son los tres hechos. El segundo hecho, el tercer hecho, y finalmente viene cómo se valora. Estos hechos ocurren, el primero, como ustedes lo habrán notado, en el año 2015. En esa fecha la niña tenía 8 años. El segundo hecho, en el año 2018, tenía
11 años. Y el tercero, en 2020, era mayor de 13 años. Niña, adolescente. Tenemos en este caso una víctima muy colaboradora, muy buen testigo, como un adolescente cuando... Su información fue muy relevante y además teníamos una Ministerio Público mujer, porque generalmente tenemos problemas cuando son varones. No quiero decir... Pero una mujer, una Ministerio Público mujer, o de la... Para poner en contexto que esas tres violaciones son las únicas que se acreditaron, pero que venían de una reiteración de conductas de naturaleza sexual. Fueron varias agresiones, pero solamente en esas había los requisitos que establece la jurisprudencia. Entonces, el análisis de la declaración de la víctima se efectúa con esas tres particularidades. Que sea verosímil, que tenga corroboración y que no haya contraindicios. No los hubo. En el caso concreto, como ustedes también saben, cuando se trata de un adolescente o de un niño, su pensamiento es concreto, tiende mucho a centrarse nada más en el hecho, no da mayores datos, pero en el caso concreto sí lo dio. La información de la víctima y de todo testigo en un juicio oral se sujeta a varios niveles. Si pasa uno, se valora para el siguiente. Y licitud, no hubo. Cuestiones de legalidad, tampoco hubo. Toda la prueba fue lícita. Toda la prueba fue legal porque había registros. Si no hay registros, no puede declarar, pero aquí sí había. Toda la prueba se sujetó al siguiente filtro, que es que si había aspectos que pudieran afectar la información tanto de la víctima como de los testigos, que en ese caso fueron su mamá, su abuelo y los empleadores del acusado. No hubo ninguna afectación, no se pudo acreditar que declararon con parcialidad, por más que el defensor trató de afectar este tema, que mentía, que no se le debería de creer, y de hecho el acusado en su declaración fue lo que dijo, mienten. Pero toda la prueba que se escuchó en juicio permitía corroborar. ¿Cómo se entera la madre? Por unos mensajes en un número, en un aparato telefónico que le había dado a la víctima para que hiciera sus tareas, había instalado una aplicación que permitía ver los mensajes borrados, pero la mamá revisaba esa aplicación, revisa los mensajes y ve una connotación sexual en los mismos, pero provenían del número telefónico que en el trabajo le habían asignado al acusado. Por ese motivo, entonces, la mamá le pregunta a la víctima y está le entera que la ha estado agrediendo sexualmente en varias ocasiones y le indica en cada una de cuándo ocurrió. Esa información de la víctima no fue desvirtuada porque le explicó al defensor todas las preguntas que le hizo pretendiendo afectar su credibilidad, en concreto, que no le tenía odio al agresor, que declaraba así porque así habían ocurrido los hechos, que muchos de los temas o de los lenguaje que utilizaba era por su adolescencia y por la instrucción escolar que ya tenía. Entonces, no se afectó. La de la mamá es igual. Tampoco se afectó porque ella también dijo que sí le afectó mucho el que la hubiese agredido, que también ella la hizo víctima de violencia familiar y fue el motivo por el que se separaron, pero que aún así ella quería justicia para su hija. Y narra exactamente como le dice la menor, pone a disposición del Ministerio Público el teléfono para que se puedan visualizar los mensajes. El abuelo corrobora que efectivamente el acusado iba por la menor a la escuela y la llevara a la casa. Y que además la mamá dice que el padrastro, porque él no era su papá, era su padrastro, se quedaba con ella en las noches porque la mamá trabajaba y por lo tanto dejaba a sus hijos al cuidado del agresor.
No se afectó la fiabilidad de ninguno de los testigos. Respecto de los peritos, una médico, una psicóloga, dos criminalistas, tampoco se afectó la credibilidad. Demostraron tener las capacitaciones profesionales, experiencia en la materia, aplicaron las técnicas adecuadas, los métodos correctos, y aunque el defensor insistió mucho con la médico legista que la, los desgarros antiguos que presentaba la menor pudieran ser generados por una circunstancia diversa, la médico dijo no, el 99% de los desgarros son atribuidos a una cúpula y no había un contexto diferente. También trató de afectar la credibilidad de la perito psicóloga que establecía que tiene un daño psicológico a consecuencia de estos hechos, que hay una hipersexualización, que además tenía ansiedad sexual, que tenía depresión y algunos otros aspectos que son muy propios de víctimas de esta naturaleza, pero que además había naturalizado las agresiones, las había normalizado y que por ese motivo no había dado información a la madre. No se afectó la, en este caso nada de lo que dijo la psicóloga, los criminalísticas textualizaron los mensajes, efectivamente estaban los mensajes, sí eran una connotación sexual, sí existía el vehículo en donde la víctima dice que ocurrió uno de los hechos, sí tenía esas características. En ese sentido, esa prueba pericial corrobora lo que dice la víctima. Y lo último, el acusado declara y señala que la víctima y su mamá mienten, que es una venganza, pero comete el error de que se ubica en las circunstancias espacio temporalmente de los tres hechos. Porque no obstante que se separó de la madre, exigió que pudiera generarse la convivencia diciendo pues, que la consideraba como su hija. Por eso el último hecho ocurre en el domicilio de los padres del agresor. Se ubica además mandando los mensajes, acepta que los mandó, pero dice que se los envió a la madre de la víctima, cuando precisamente eso no es posible porque surge todo a partir de que ella descubre los mensajes. Y además la víctima señala que le asigna una particularidad, un apodo, y ese apodo sale de esos mensajes. Precisamente por eso la defensa no afecta la credibilidad. ¿Le puedo encargar la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Los hechos se justificaron, tal y como lo dio a conocer el Ministerio Público, dos cópulas vaginales cuando ella era menor de 12 años, una cópula vaginal cuando ella tenía los 13 años ya cumplidos. En los dos primeros hechos no se requiere un medio comisivo, es menor de 12 años. En la siguiente justifiqué la violencia psicológica a partir del sometimiento de la víctima a su agresor por su minoría de edad, por el contexto previo de reiteración de violaciones, y señalé pues que bajo esa circunstancia ella ya había normalizado y no podía hacer tener otra conducta u otra, o una resistencia, y bajo esa consideración entonces concluía, se podía sostener la violencia psicológica. Las agravantes, vehículo, cúpula se ejecuta en un vehículo de motor terrestre, y un padrastro agresor. El dolo, evidentemente, una acción de esta naturaleza no hay forma de justificar porque se actúa a partir de que se quiere y se tiene conocimiento de que se va a cometer un delito. Y la responsabilidad, bueno, esta se sustenta con la información incontrovertida de la víctima porque esta no fue afectada, la que señala su madre, los mensajes que estaban en un contexto de naturaleza sexual y en el caso concreto la declaración de él. Consideré que esta información era suficiente porque ponían en contexto esa asimetría entre la víctima y él y ese control que tenía sobre la víctima y que por lo tanto esta estaba sometida a su agresor, sobre todo porque él pues acepta que está con ella. Por lo tanto, en los momentos en donde ocurren los hechos, concluí pues que los indicios fueron suficientes, que se negó su presunción de inocencia y que se emite, por lo tanto, una sentencia de carácter condenatorio. Concluí. Gracias. Es el turno de la jueza Lucía Baltazar Rendón. Ella
es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha tomado distintos cursos y talleres de capacitación impartidos por el Poder Judicial del Estado de Michoacán. Cuenta con diplomado en Derechos Humanos y Control de Convencionalidad impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente cursa el diplomado en Derecho Colaborativo impartido por el Instituto del Poder Judicial del Estado de Michoacán y maestría en Derecho Familiar en el Centro de Estudios Carbonell. Su experiencia laboral: ingresó al Poder Judicial hace 17 años, donde se ha desempeñado en diversos cargos como escribiente y visitadora auxiliar en el Consejo del Poder Judicial del Estado, así como escribiente, secretaria proyectista y jueza de primera instancia. Actualmente es jueza oral familiar adscrita al juzgado noveno de esta ciudad capital. Además de la impartición y administración de justicia, trabaja en casa, labor que desempeña desde hace 13 años, tiene dos hijos de 9 y de 13 años. Y ella nos dice que lo que no se nombra no existe y que empecemos por reconocer que el trabajo en casa es trabajo. Adelante, licenciada. Gracias, maestra Citlali. Pues sí, efectivamente creo que lo que no se nombra no existe y es justamente eso que nos trae aquí el día de hoy, hacer visibles esas desigualdades que aún tenemos en esta sociedad. Le voy a pedir mi presentación, por favor, a Hugo. El auditorio, pero no. Hay que compartir pantalla. Sí, hay que compartir pantalla. Bueno, voy iniciando con mi presentación. La maestra Citlali, a quien agradezco su invitación, me había dicho que esta mesa de análisis se trataba de exponer alguna sentencia en la materia que nos ocupa. Y si bien las sentencias constituyen un factor de cambio importante a nivel cultural, debo decir que en materia familiar existe ya una fuerte interpretación jurisprudencial que nos permite analizar los asuntos de fondo con perspectiva de género. Por eso, Hugo, por favor, la siguiente diapositiva. Por eso, aunque refiero que la idea principal era esta de analizar las sentencias con perspectiva de género desde la Judicatura Michoacana, pues en materia familiar ya tenemos un gran camino andado en este sentido y por ello, pues, puse a manera de ejemplo unas publicadas en el portal del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Por ejemplo, el reconocimiento de paternidad, donde hace referencia a que no necesariamente debe estar inscrito en primer lugar el apellido del padre, la pensión compensatoria en sus dos vertientes, resarcitoria y asistencial. En este mismo sentido de la pensión compensatoria, las cargas de la prueba que se arrojan al obligado con perspectiva de género, igualmente en alimentos retroactivos, las custodias también, que se ha determinado que papá y mamá tienen la misma capacidad de cuidar al menor de edad, y así tenemos un gran número de sentencias dictadas con perspectiva de género. Por esto, pues me aparté un poquito del tema principal, que era el estudio de una sentencia en específico, y yo quiero hablar de la perspectiva de género como principio rector de los procedimientos. La siguiente diapositiva, por favor. La perspectiva de género como principio rector de los procedimientos familiares, sabemos que este principio debe desde el inicio hasta el final de todo el procedimiento familiar. Principalmente yo observo
principio rector en dos momentos. Uno que me parece fundamental, donde se observa violencia de género, donde podemos nosotros en esta etapa de medidas cautelares o decretar órdenes de protección, tenemos que estar muy atentos en observar esta violencia de género. Todo el procedimiento, incluso así en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya se recoge como un principio rector del procedimiento. El primer momento es desde el inicio, donde podemos observar esta violencia de género, y en otro momento, que es el final del procedimiento, que no necesariamente tiene que concluir con una sentencia, sino que bien puede concluir con un convenio, donde podamos promover una igualdad de género. Entonces, voy a hablar de estos dos momentos. Como medidas cautelares, debo decirles que al momento de que recibimos estos juicios, tenemos que tener especial cuidado en las narrativas de los hechos. Hay que desarrollar esa habilidad de tener la suficiente sensibilidad de apreciar los hechos juzgados y poder advertirnos de cierta violencia. Voy a poner un ejemplo, en un juicio de divorcio donde el señor saca de la casa a la señora y además le demanda el divorcio y su convenio inicial, el convenio regulador que refiere el artículo 257, pues no pedía gran cosa, era yo me quedo con el niño y yo me hago cargo de las necesidades de él y el régimen de visitas y convivencia libre y abierto. Contesta ella la demanda y en su narrativa refiere que está dedicado siempre al hogar, que incluso con motivo de la separación el hombre la saca de la casa y por ello pide una pensión alimenticia provisional en carácter asistencial. Otorgo esta medida. Y cuando nos venimos a audiencia preliminar en etapa de medidas cautelares, el sujeto me pide la revisión de esta medida para que la cancele. Doy los motivos por los que no consideraba viable cancelarla, pero además me dice, bueno, entonces quiero una pensión alimenticia para mi hijo a cargo de ella. Yo ahí advertí en ese momento violencia económica que está prevista en nuestro artículo del noveno de la ley de la ley por una vida libre de violencia para las mujeres. Consideré que había violencia económica y en ese momento me negué a darle alimentos al menor de edad porque consideré que no existía esa urgencia y necesidad de recibirlos de manera provisional, sino que se trataba de quitarle a ella el dinero que le estaba dando. Esta medida, inmediatamente, pues al día siguiente ya estaba promoviendo su amparo, el amparo ya le negaron la suspensión y refieren en este amparo que no le pueden conceder la suspensión al quejoso, tomando en cuenta que de la demanda se infiere que la propia actora del juicio de origen está recibiendo una pensión alimenticia de parte del quejoso, lo que implica que en criterio de la autoridad judicial responsable se ha demostrado la necesidad de esta para recibir alimentos y por ende no cuenta con la calidad de capacidad necesaria para fincarle vía suspensión provisional restitutoria en este incidente una pensión a cargo de ella en favor de su hijo. Por tanto, se niega la pensión. Esto provisional. Y pues yo creo que hay que tener bien importante este tema de en medidas cautelares, en órdenes de protección, tener ese debido cuidado de no darle más poder al
a la persona agresora de la que por sí vienen ya padeciendo las mujeres. Ejemplos tengo muchísimos de violencia, pero hay una que especialmente me gustaría que observáramos. Y le pido la siguiente diapositiva, por favor. La violencia en la que creo que tenemos que poner muchísima atención es en la violencia vicaria. El año pasado se adicionó a este artículo 9 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán, se adicionó esta fracción novena que define la violencia vicaria. Esta violencia vicaria, la verdad es que no ha sido visible por muchos operadores jurídicos y tenemos nosotros que tener, como se los decía, esa sensibilidad de observar los hechos con un enfoque diferenciado para poder advertir desde un inicio cuando existe algún indicio de violencia vicaria. Por eso, pues no solo limitarnos a la definición, sino tener bien en el conocimiento, el contexto en el que se desarrolla este tipo de violencia. Siguiente diapositiva, por favor. El contexto en el que se desarrolla esta violencia vicaria es en una ruptura sentimental, cuando el agresor ya no tiene a la víctima directa para estar haciendo daño. Tenemos un violentómetro que nos han repartido en muchas dependencias del Estado. Existen distintos grados de violencia y seguramente hay un grado de violencia en el que la mujer decide ya no estar ahí. Y por este motivo se separan. Y ante esta falta de la víctima directa, el agresor busca la manera de seguirla lastimando a través de alguna persona sustituta, que son regularmente sus seres queridos. Este contexto de la violencia vicaria que se da en esta separación, en esta ruptura amorosa, viene muchas veces acompañada de actos jurídicos simulados. Se simula una madre criminal, se simula una madre incapaz, se hace una narrativa, yo lo he observado así y también traigo algunos ejemplos del juzgado, donde se está tratando de criminalizar a la mujer y de hacerla incapaz, pero a través de argumentos que realmente tienen un matiz muy machista. Voy a leer algunas medidas cautelares que me han pedido con urgencia en este contexto. Voy a leer aquí alguna. Dice un sujeto: vengo a pedir la medida cautelar urgente de custodia provisional de mis hijos, ya que la referida demandada es muy agresiva y violenta. Incluso no goza de buena reputación moral, pues la misma hace uso de bebidas alcohólicas, trasnochándose e interactuando con diversas personas del sexo masculino. Y bueno, esa es la solicitud primordial de la medida cautelar, pero los hechos de la demanda están con una impresionante violencia machista que tenemos necesariamente que advertir desde este inicio donde nos la presentan. Yo sé que cuando fuimos a la Facultad de Derecho nos enseñaron, bueno, este es el hecho, este es el derecho, lo subsumes y te da el resultado. Entonces era muy fácil, el papá, acta de nacimiento, custodia y hasta ahí, y la daban y se daba en automático, ¿no? Ahora no debemos de, con esa ligereza, otorgar este tipo de medidas cautelares, porque insisto, vienen las personas en busca de justicia, vienen con un dolor y ese dolor creo que debemos de transformarlo en justicia. Tengo muchísimos ejemplos, voy a leerles alguna otra narrativa que me parece muy machista.
dice este hombre. Cuando conocí a mi concubina, trabajaba en el mercado Independencia. Sin embargo, la inscribí en un instituto donde estudió cultura de belleza, pero además también la inscribí en una preparatoria. Dice más adelante, ella me golpeaba, sentía celos por la novia de mi hermano. Un día escuché que estaba gritando, entré al cuarto y me dijo que se había tomado un té de marihuana. Y esas narrativas que vienen a platicarnos a nosotros como si la señora fuera criminal, violenta, incapaz. Creo que tenemos que tener muchísimo cuidado para no darle más poder al presunto agresor, porque se están utilizando los mecanismos legales en materia familiar para hacer efectivo este delito de violencia vicaria. Entonces, hay que estar muy atentos a este tipo de violencia y por eso para mí era, siguiente, por favor, para mí era muy necesario hablar de la perspectiva de género como principio rector del procedimiento, porque incluso pues tenemos esa obligación de prevenir el delito. Hasta ahí me voy a quedar con esta momento inicial de la perspectiva de género en materia familiar y de manera como segundo punto, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes de pasar al segundo punto, que cuando tenemos este tipo de narrativas tan machistas y además donde se está discutiendo la custodia de los menores, pues de inmediato creo que tenemos que acogernos a este artículo 394 bis, invitar a las partes inmediatamente a que acudan a recibir terapia para que puedan promover sus recursos emocionales para establecer relaciones sanas, estables, que les permitan desarrollar de mejor forma su rol parental. Hay que tratar nosotros desde el inicio, tratar de concluir el conflicto y no de hacerlo más álgido a través de determinar de forma errónea por no atender estos hechos con un enfoque diferenciado, una medida cautelar que viene a producir de mayor rango una desigualdad. Siguiente, por favor. Entonces, hasta ahí me voy a quedar. Les estaba diciendo que esta terapia pues promueve que los padres puedan generar en mejor forma sus roles parentales. Por eso es que les decía al inicio que yo iba a observar primero violencia de género, pero que también quería hacer referencia a la perspectiva de género, pero en una dinámica de promover esa igualdad entre hombres y mujeres. Al inicio de esta plática, Liz nos puso un video donde decía que los estereotipos se generan, se establecen en una edad de los 5 a 7 años. Pues sí, efectivamente, es en casa donde nos toca a nosotros hacer ese trabajo de no generar estos estereotipos, de poner este piso parejo donde existe una igualdad entre hombres y mujeres. Por eso, en los convenios reguladores de los derechos inherentes a la patria potestad, sabemos que existe este divorcio donde tenemos que pronunciarnos sobre la situación del menor. Y cuando yo tengo la oportunidad de estar con las partes en la etapa conciliatoria, este convenio regulador yo intento que no se limite a simplemente dar cumplimiento a la custodia, a la convivencia, a la pensión alimenticia, porque creo que muchas ocasiones seguimos generando esta desigualdad, porque en un gran número de juicios es que la mamá se lo quede y yo lo voy a ver cada 15 días, una hora, y es todo. O sea, en realidad no se involucran con la crianza de actividades cotidianas de sus hijos. Y entonces yo por eso siempre les propongo, cuando están conmigo, que no se limiten a ese convenio regulador, sino que hagamos un verdadero plan de parentalidad atendiendo a la responsabilidad parental que tienen estos padres, a esta corresponsabilidad, a esta cocrianza.
Por eso este convenio lo acompaño con un plan de parentalidad, haciéndoles del conocimiento la responsabilidad parental, lo que es. La responsabilidad parental la vemos de tres puntos. Desde el punto de vista etimológico, con el que no me voy a meter, desde el punto de vista psicológico, donde tampoco me voy a meter porque es muy grande, pero bueno, sabemos que la paternidad y la maternidad son coexistentes y necesarias para el sano desarrollo del infante, y esta responsabilidad con perspectiva de género, donde, insisto, es ahí en la casa donde vemos esta igualdad. Siguiente, por favor. Por eso, este convenio, no solo les hago referencia a todo este acompañamiento del plan de parentalidad, donde aprendan a organizarse para generar una igualdad de género, sino porque pues en la familia este tipo de la conflictividad es cotidiana, es parte de todos los días en la familia, y tienen que aprender a negociar los distintos miembros de la familia, y entonces este momento de conciliación con las partes de este convenio que pone fin al juicio, me decía la maestra Citlali, hay que hablar de sentencia, bueno, es que la sentencia y el convenio valen exactamente lo mismo, tienen la misma fuerza de ley, y las personas tienen que saberlo, tienen que estar en esta conciencia de que este sistema no es adversarial, este sistema se comparte el mismo interés. Siempre les digo a las partes, ustedes dos están aquí sentadas por lo mismo y vamos a tratar de encontrar la mejor solución buscando un traje a su medida. Siguiente, por favor. Es sumamente importante la negociación y los convenios. Por ello, considero, insisto, que este convenio regulador debe ir acompañado con algún plan de parentalidad donde ambos sigan involucrados con la crianza de actividades cotidianas de sus hijos. Porque esta igualdad pues se genera desde casa. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Por último, les voy a poner un video, la siguiente, por favor, para que sigamos creando esta conciencia de que el ejemplo lo tenemos que poner en la casa, la igualdad de género va desde la casa, porque el niño va a ver que el papá lo lleva a la escuela, que la mamá también lo lleva, que el papá trabaja, que la mamá también trabaja, que lo recoge, que la mamá igual. Entonces, cuando ven esta igualdad de los roles de género, es que se va a empezar a generar la igualdad desde casa. Entonces, creo que hay que promoverla a través de los convenios, de la negociación, de la conciliación. Gracias. ¿Lo ponemos, por favor? Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Bueno, pues con esto termino. Muchas gracias, maestra Citlali, por la invitación. Gracias a todos los que hoy compartieron este momento con nosotros. Y pues nada más quiero reiterar nuevamente que hay que observar la violencia de género, transformar el dolor en justicia y promover la igualdad de género. Gracias. Muchísimas gracias. Les voy a ceder de nueva cuenta el uso de la palabra
a cada una de ustedes, hasta por 5 minutos cada una, por si quieren dar el cierre a su participación, y abrimos el chat, lo mismo el público, por si gusta hacer alguna intervención, alguna pregunta dirigida a cada una de ellas, que como bien vimos, pues son diversas materias que finalmente abordan la misma temática de la perspectiva de género, y como vimos, la violencia en los diferentes tipos y modalidades, así como los roles y estereotipos de género muy arraigados en nuestra sociedad. Adelante, en el orden de participaciones, le doy el uso de la voz a la licenciada Elizabeth, posteriormente a Amalia, y cerramos con Lucía. Muchas gracias. Pues nada más para concluir con una invitación y una reflexión a que en la mano de todos nosotros está disminuir la violencia y dar un trato igualitario a todas las personas, porque todas las personas tenemos una dignidad humana. Finalmente, nada más agregar que la sentencia que se dictó por el juzgado a mi cargo tuvo como una finalidad, un efecto disuasorio en quien emitió de manera directa la agresión, pero también con un efecto al futuro de que no se repitan esos actos. Y esto es una función que en el derecho, en esa tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la maneja como la satisfacción de una función ejemplar. Con esa misma finalidad, el protocolo, que lo tengan, que ahora es obligatorio para todas las instituciones públicas y privadas, que lo tengan, que se hace esta invitación a que se realice de manera conjunta entre el empleador y los trabajadores. Y termino con un último video, Hugo, si fueras tan amable, el último, el 4, con un minutito para dejar sobre la mesa la reflexión que cada uno guste llevarse a su casa. En el Zoom. Se está compartiendo en el auditorio, pero en el Zoom, por favor, Hugo. Sí, claro. Ollera, Marimacho. Yo con ella sola, ni muerta. Qué miedo. Es más rara. Tortillera. Me llamo Cristina. Tengo 16 años. A los 8 años supe que era lesbiana. Es mi madre. Es mi padre. Hoy vamos a hablar de la homofobia y la transfobia, que es la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Vamos a hacer un juego. Os vais a levantar aquellas personas que creáis que sois homosexuales, bisexuales o transexuales. Yo. Y además, os vais a levantar Yo. Aquellas que creáis que podéis llegar a serlo. Os vais a sumar a Yo. Aquellas personas que tenéis en vuestra vida, alguno homosexual y al que queréis yo. Muchísimo. Yo. 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 ¿Quién es el raro? ¿Quién es la rara? Todo niño tiene derecho a ser el mismo. Toda niña tiene derecho a ser ella misma. Partido Socialista. Gracias. Adelante, licenciada Amalia. Gracias. Bien. En el tema penal, en materia penal,
evidentemente que la finalidad es una sanción para el agresor, pero también tiene un efecto transformador en las víctimas. Unas víctimas que charla en una sala de testigo protegido. Procuro que su testimonio se emita en la sala. Considero que es la oportunidad que tiene de ser escuchada, de recobrar en parte su dignidad. Y en el caso a quien mando a la sala de testigo protegido es al acusado. En la sala se escucha el testimonio de la víctima en conjunto con las demás partes. No me entrevisto con ellas en privado para no generar una posible reposición y una revictimización. Hay una tesis en ese sentido. Entonces, sí cuido ese aspecto. Les explico que el resultado del juicio, es decir, si hay un fallo condenatorio o absolutorio, no es su responsabilidad, que ellas únicamente tienen como finalidad el que yo escuche cómo sucedieron los hechos y que estoy muy interesada en escucharlas. Se inmedia su declaración y al final les digo que han cumplido con su comparecencia, que agradezco que me hayan contado cómo sucedió los hechos. Le reitero que el resultado no les es atribuible y que ahora debe de iniciar un proceso diferente para tratar de asimilar y vivir con el hecho. Por lo general las mando a un tratamiento psicológico, sobre todo a esta víctima, por la hipersexualización que tenía y que en su carácter de adolescente iba a tener trascendencia en su vida futura. Eso sería todo de mi parte. Gracias, licenciada Lucía. Su cierre, adelante. Sí, bueno. En relación al primer tema que les decía de observar la violencia de género, me preocupa también el modo tan tradicional de los abogados de venir a plantear las cuestiones. Creo que debe de ser también trabajo de ellos. Nos allegan un material probatorio que nos viene a asegurar más que hay indicios de violencia vicaria. Traen videos de los niños, grabaciones de audio donde se está cuestionando a los niños de con quién prefieres estar, donde se les está poniendo en este conflicto de lealtades, donde se advierte pues ciertos indicios de estas interferencias parentales. Entonces, el desconocimiento de estas formas tan tradicionales de promover, de presentar las demandas, de solicitar las medidas cautelares, pues es algo que sí considero que debe de ser más analizado por parte de los abogados y tener ese cuidado y actualización de, yo sé que ellos no tienen esta obligación de juzgar con perspectiva de género, pero sí que tengan esta conciencia de promover las cuestiones sin tratar de abusar de los mecanismos familiares para fortalecer la violencia. Eso por una parte. Por otra, respecto de los planes de parentalidad, nada más había olvidado también referir que tengo una cumplida una ejecutoria que dice: se tiene cumplida la ejecutoria donde se determinó que la custodia de los menores de edad quedaba a cargo de ambos progenitores, estableciendo un plan de parentalidad en el que ambos padres continuaran con la obligación de crianza y cuidado de sus hijos. Entonces, tampoco tengamos pendiente de innovar en estos rubros y promovamos esta igualdad de género. Sería todo. Muchas gracias. Pues hemos concluido las presentaciones que han decidido compartir esa experiencia jurisdiccional. En el chat tenemos
una pregunta. Y en el chat. Nos dicen, no viene especificado para quién de ustedes, ustedes deciden quién contesta. Nos dice, ¿cómo equilibrar en una sentencia? Fíjate que justo por eso no escogí una sentencia, porque creo que nos habla de un caso muy particular y yo quería con esta participación que llegara a más público, ¿no? que hubiera más entendimiento general. Los casos particulares tienen que analizarse desde esa particularidad. Si el papá trabaja afuera, habría que ver qué tan fuera. Habría que ver si donde él está hay internet o no, si se puede establecer alguna convivencia distinta, si hay los medios para transportarse. Necesitaría tener el caso en concreto para dar una respuesta específica. Gracias. En el chat no hay más. Si me permite agregar. Adelante. Creo que es muy atinada mi compañera jueza familiar. Nada más para abonar que hoy día tenemos presente también para los efectos de la convivencia la tecnología, que la ley lo prevé, porque ¿cuánto tiempo estamos en estos aparatos? Y esto también es una convivencia, es un acercamiento. A veces a través de estos medios con personas que tenemos muy cerca, estamos muy alejadas, y con personas que tenemos lejos, estamos muy cerca. Eso podría ser una aportación para equilibrar. En ese caso, juzgando con perspectiva de género, porque bien lo dice la jueza, bueno, hay que tener todo el contexto general del caso, ¿no? ¿Dónde está el papá, la mamá y por qué situación trabaja, a qué distancia y todo eso? Pero puede ser útil que se haga uso de la tecnología, de las TICs. Gracias, nadie más. Adelante, voy para allá. Para la juez Amalia. Licenciada, en relación a una violación que acontece y la denuncia se presenta muchos años después, incluso cuando la persona ya tuvo hijos. ¿Qué, en este supuesto, qué efectos tiene que le hagan un examen ginecológico? O sea, ¿qué valor podría tener en este aspecto? Primero, habrá que analizar si todavía está vigente la acción penal, que no se haya actualizado la prescripción de la misma. Nuestro código trae una cláusula que impide la prescripción hasta en tanto ocurra la mayoría de edad. El código que tendría que aplicarse, dado que ya han transcurrido varios años. Pienso que ahí el dictamen ginecológico sería de más, porque es madre y a partir de ello, entonces, el propio alumbramiento, el propio parto, genera desgarros. No tendría ningún sentido y ahí la revisión incluso atentaría en contra de la dignidad de ella, porque finalmente es un examen, de acuerdo con las técnicas que exponen en la audiencia, pues es un examen invasivo a la intimidad de la persona. Más bien habría que analizar el contexto periférico, qué información hay que pueda justificar que lo que ella dice sea verosímil, que tenga esa corroboración, puede ser, como la misma jurisprudencia dice, puede ser periciales,
por ejemplo, si tiene un daño psicológico, si tiene un daño psiquiátrico, habría que tener un muy buen psicólogo para a partir de ahí establecer ese vínculo y entonces si además tiene un daño ya psiquiátrico, entonces cerrar y poder generar esa credibilidad de su información. Ahí yo no me iría por el dictamen médico legal sexual. En el caso de la chica que yo expuse, sí tenía especial importancia porque ella no tenía una vida sexual activa, ella era una adolescente y los desgarros eran antiguos y precisamente esa circunstancia corroboraba lo que ella dice, que el primer evento ocurre en 2015 y el dictamen médico legal sexual se realiza a finales, mediados de octubre de 2020, que fue cuando presentan la denuncia. Ahí sí tiene una finalidad, generar credibilidad en la información. Pero en el caso que usted pregunta, no, ahí definitivamente no. Se haría por protocolo, pero afectaría incluso su dignidad. Hay una persona más en público. Adelante. Gracias. Yo quisiera preguntarle si existe algún mecanismo, capacitación o organismo que regule que los jueces se vean obligados, sobre todo los hombres, a juzgar con perspectiva de género. Sí, por supuesto. Para empezar, juzgar con perspectiva de género es obligatorio para los jueces y las juezas. Lo ha determinado la Corte a través de jurisprudencia. Entonces, nosotros lo sabemos, es nuestra obligación, es un deber y por eso lo hacemos. Y actualmente tenemos una capacitación constante en ese tema para sensibilizarnos y poder enfrentar y juzgar estos temas tan peculiares y tan especiales porque, pues, como lo acaba de comentar mi compañera, van directo a la privacidad e intimidad e invasión de la persona. Gracias. De nada. Le abonaría un poco más, coincido con la compañera, efectivamente nos obliga a la jurisprudencia, pero la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia también trae esa obligación. No solo nos obliga la jurisprudencia, sino las leyes, incluso nuestro código, el Código Penal, yo me voy a abocar al Código Penal, trae ciertas particularidades que vinculan necesariamente al juez con esa obligación. Entonces, a partir de que conoce un caso, lo soliciten o no lo soliciten las partes, estamos obligados a realizar ese análisis. ¿Y si no se cumple, se puede acudir a alguna instancia en particular? Sí, bueno. Yo en materia familiar entiendo que muchas veces sí se preguntan las partes esa falta de seguridad jurídica, esa sentir que están expensas de a qué juez les va a tocar su asunto para ver si va a juzgar o no con perspectiva de género, porque evidentemente que la perspectiva de género tiene mucho que ver con nuestros sesgos cognitivos, no solo con los estereotipos, sino también con los sesgos que tenemos. Pero como lo dicen las compañeras, tenemos nosotros cada uno en nuestra materia esa especialización, por eso existen juzgados penales, juzgados laborales, juzgados familiares y en esa especialidad de cada uno es que recibimos cursos y capacitación constante donde se nos haga sensibles de estos temas, por eso yo hablaba tanto de esa sensibilidad que debemos desarrollar para analizar los hechos de manera diferente con una perspectiva desde otro lugar. No existe como tal el acudir a algún lugar para entendí como si fuera a obligar al juez, pues nada más es los recursos que prevé la ley, el recurso de apelación en una sentencia definitiva o algún amparo indirecto contra alguna medida que se haya decretado, son los únicos medios que se tiene para
en una primera instancia no se logra que el juzgador analice con perspectiva de género, pues será otra instancia que lo obligue a que así se haga. Gracias. Finalmente, bueno, abono un poquito más. En materia laboral, pues aparte está previsto desde la Constitución, en el artículo 123 constitucional, y después pues en la Ley Federal del Trabajo. Pero ¿de qué manera? Cuando obligan al juzgador a evitar la discriminación. Como yo lo decía al principio, cuando se prevé en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, juzgar con igualdad sustantiva. Haciendo esa interpretación integral, es que se deriva como una obligación para nosotros, incluso oficiosa. ¿Qué quiere decir? Que aun y cuando las partes no lo pidan como medida preventiva o en la secuela procesal al final para fallar para dictar la sentencia, el juez está obligado. Nada más que siempre hay que tener presente que se den los elementos. Es decir, que el juzgador observe que hay un estado de desigualdad de la persona que lo sufre y que entonces por eso la tiene que equilibrar. Sí, porque hay que tener mucho cuidado con juzgar con perspectiva de género y declarar su procedencia, porque los jueces siempre en nuestro actuar también nos regimos por los principios de actuación, que, como el de legalidad y el de imparcialidad. ¿Sí fue clara? Sí, gracias. Ya nada más cerraría hablando de este tema. Efectivamente. En materia familiar y penal, no conozco el margen de maniobra que tenga, pero en materia penal, en el momento del juicio, la verdad nos vemos limitados. Precisamente porque ante ausencia de prueba o ante ausencia de información, no obstante que la jurisprudencia nos dice, y de hecho el colegiado de aquí sostiene ese criterio, que debemos de generar prueba para visibilizar esas asimetrías y para visualizar ese contexto de violencia, de conformidad con nuestro sistema penal acusatorio, adversarial, la carga de la prueba es del Ministerio Público y sí nos vemos limitados, aunque no imposibilitados, para hacerla en el juicio, con el riesgo de vulnerar la imparcialidad como nos sostiene la compañera. Esa sería al final mi intervención. Gracias. Pues al no haber más participaciones, adelante. No, le pasan el micrófono. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer estos conocimientos que nos aportan, ya que son muy necesarios para el desempeño de nuestra función, para nuestra actividad. Yo en mi caso pues soy fiscal adscrito a juzgados familiares, adscrito con la licenciada Lucía Baltasar Rendón, quien por cierto pues reconozco su gran trabajo y el de pues todas ustedes. Por otra parte, quisiera preguntar a la licenciada Amelia, en el caso de una mujer que sea víctima de un delito de abuso sexual, se judicializa el asunto, se está pues desarrollando el juicio y muere el delincuente. Sabemos pues que con la muerte del delincuente se extingue la acción penal, pero mi pregunta sería, ¿qué pasa entonces con los derechos de la víctima a tener en un momento dado una reparación de daño? Una siguiente interrogante sería, en caso de que el presunto agresor contara con bienes o con un patrimonio y se promoviera un juicio sucesorio, ¿se podría en un momento en ejecución de sentencia condenar a la sucesión al pago de la reparación del daño, o de plano se extinguen los derechos de la víctima? Habría que ver el contexto. Si se llega a juicio y se está en juicio o se muere antes del juicio, evidentemente que se extinguen las acciones en la vía penal. No quiere decir que, por ejemplo, en una vía civil no pueda promover de manera independiente, pero tendría un poquito de más conflicto. ¿Qué pasa cuando hay una sentencia de carácter condenatorio
y que ya hay una condena en específico, ya, por ejemplo, el daño psicológico, que ya está incluso cuantificado, porque también en la sentencia el daño puede ser genérico, su cuantificación genérica, y entonces en ejecución de sentencia, o ya fijo. Si ya hay una condena y ya se le dijo, eres responsable, te condeno a tanto de pena de prisión, porque son todos con pena de prisión, y tanto de reparación del daño, pero se muere, se decreta la extinción de la sanción, pero no de la reparación del daño. Así lo establece el código. Eso entonces le permitiría, si a mote pronto, generar entonces una acción de otra naturaleza para hacer exigible su derecho que ya tiene cuantificado y que ya también está declarado y está firme, porque también ese es el otro tema. Nos ha tocado, por ejemplo, me ha tocado asuntos donde se muere la persona investigada en el momento de la investigación, pero ¿qué pasa? Pues que hay una investigación y que no se ha emitido incluso ninguna vinculación, mucho menos una sentencia. Ahí sí es un poco de mayor riesgo para la víctima. Sí, está bien, gracias. ¿Alguien más? Pues al no haber más intervenciones, agradecemos a las juezas el haber dispuesto esta tarde para estar en este evento en conmemoración del Día de la Mujer. A nombre del presidente del Poder Judicial, el doctor Jorge Reséndiz García, les damos las gracias a todas y todos ustedes que se conectaron y también que acudieron de manera presencial. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes.